Hola chicos y muy buenas. Hoy vamos a hacer el review de la GoPro Hero 3 Black Edition. Lo mejor de lo mejor. Bueno, en realidad esta cámara no es mía, se la ha comprado Lucas. Lucas se compra muchas cositas y luego me las presta para hacerles review. Y bueno, pues me la prestó durante unos días, me fui de viaje. Ya estamos con las moscas. Me fui de viaje a Cantabria y me llevé la GoPro para hacer algunos vídeos. La verdad es que tampoco he hecho muchos, pero he hecho algunas pruebas. Y antes de ir a las pruebas, vamos a hablar un poquito sobre las características que tiene y lo que lleva en la caja. Primero, pues viene la cámara en sí, que la cámara es bastante pequeñita. Tiene tres botones, uno para encendido y apagar, otro para Bluetooth y otro para empezar a grabar y para parar la grabación. Lleva una carcasa como esta, con dos tapas traseras. Una que es acuática, o sea, está cerrada, muy bien, y la otra está abierta. ¿Por qué vamos a poner una carcasa abierta? Pues porque el micrófono no capta bien el sonido si no está abierto. Y también por protección, pues se le pone la carcasa y se puede montar en cualquier sitio. Bueno, pero una de las cosas que no me gustan de la GoPro es que los fabricantes no ganan con la venta de la cámara. O sea, ganan, pero no es esta la idea en general, sino ganar de los accesorios, porque hay tantos accesorios que os voy a matar, que si no te compras accesorios de GoPro no te sirven otros, porque son pues roscas únicas, monturas únicas que son solo de GoPro. Entonces esto es de lo que ganan, pero vamos a ver lo que viene en el pack. Aparte de la carcasa esta con las dos capas, luego podemos desmontar la parte inferior y cambiarla con... ¡Uy! Me ha picado un bicho. Y cambiarla con otro tipo de soporte. Por ejemplo, los que hay aquí son... En el siguiente video vamos a prestar más atención a los accesorios, pero lo que tenemos aquí es este, que prácticamente sirve para... Aquí tiene una pegatina, la despegamos y lo podemos pegar en cualquier sitio. Me parece que hay un accesorio más que viene. No sé cuál es exactamente porque Lucas me ha dado muchos, porque ha pedido unos varios, y por eso voy a hacer un vídeo aparte solo de los accesorios. Yo creo que me van a comer o les voy a comer yo. ¡Toma! ¿Has visto lo que ha pasado con tu amigo? Eso, cuidado. Bueno, en el siguiente vídeo vamos a ver solo los accesorios, pero en este vamos a prestar más atención a la cámara en sí. Bien, viene con un mando que se conecta con la cámara por wifi. Esta cámara tiene wifi incorporado y la verdad es que gasta bastante la batería. La batería aguanta, pues digamos, una hora, dos horas como mucho. No es muy grande, no aguanta mucho, pero depende de lo que hacemos. Si apagamos la wifi, pues aguantará un poquito más. Si tenemos la wifi conectada, un poquito menos. Pero, ¿por qué wifi y no otro sistema? Pues para poder conectarnos con un dispositivo móvil. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Bueno, creo que veis bastante bien así el móvil. Lo que nos tenemos que descargar del Market o de Google Play o Play Store. O en teléfonos, esto es en teléfonos y tablets Android, o en iPhone, pues de lo que descargáis vosotros. Yo como no tengo iPhone, pues no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo que nos tenemos que descargar es la aplicación que se llama GoPro, la aplicación oficial de GoPro. La abrimos y antes de poder usarla tenemos que encender la cámara. A ver, la pongo aquí aunque lo veis borroso. Encendido la cámara. A ver, que he cambiado el modo. La tengo que poner en modo de vídeo, vale. Da igual el modo en el que está. Y apretamos el botón lateral para encender el Bluetooth. Lo mantenemos hasta que se encienda la luz azul. El Bluetooth, perdón, no, la Wi-Fi. Ya está encendida la Wi-Fi. Para conectarnos, voy a salir de la aplicación para mostraros algo. Para conectarnos a la Wi-Fi, lo que tenemos que hacer es... yo ya estoy conectado. Pero prácticamente la cámara funciona como un router. Entonces nos conectamos como cualquier conexión a internet, en cualquier router. Pero esto no tiene internet, lógicamente. Lo que pasa es que funciona como un router. Y nos podemos conectar. Y tenemos ya automáticamente, luego se conecta solo. Cada vez que enciendo yo la wifi de la cámara.
abrimos la aplicación de GoPro y nos aparece esto. Le damos a Connect más Control y se nos abre esto. Aquí en la pantalla pequeñita podemos ver el preview de lo que ve la cámara ahora mismo. Bueno, podemos desactivarlo con este botón o activarlo. Con el botón rojo podemos empezar a grabar y con el botón azul podemos apagar la cámara. Y si apagamos la cámara en este momento, se quedará con la Wi-Fi encendida, lo que significa que más tarde podremos encender la cámara a distancia con el móvil. Sin embargo, esto gasta batería, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, si giramos el móvil, el preview se va a poner en horizontal. Vaya, se ha desconectado algo. Vale, si pinchamos en la imagen, podemos ver lo que ve la cámara en grande. Y con el botón del medio podemos empezar a grabar. O podemos ir a los ajustes y cambiar de modo de vídeo a modo de foto, modo ráfaga o modo de timelapse o una foto pues con disparador automático. Perdón, sí, eso, con disparador. Le damos a ajustes. Y aquí tenemos el nombre de la cámara, la versión, voy a quitar esto, la versión, y tenemos resolución, tenemos desde WVGA 720, 960, 1080, todo esto hasta 4K. Bien, podemos modificarlo desde aquí, luego tenemos las fotogramas por segundo que podemos seleccionar en cada según cada resolución que tenemos nos permite diferentes, no sé si igual lo veis un poco sobreexpuesto, a ver, así lo veis mejor. Bueno, pues aquí están las resoluciones si no lo habéis visto antes, las fotogramas por segundo y según cada resolución que estamos utilizando tenemos diferentes, nos permite diferentes fotogramas por segundo. Aparte de esto, depende también de si es NTSC, claro que me equivoco yo siempre cuando lo digo esto, NTSC o PAL. Si lo cambiamos, pues cambian también las fotogramas por segundo disponibles. Bueno, tenemos resolución de foto, disparo continuo, o sea, ráfaga. Tenemos también timelapse, ajuste de timelapse, tenemos ajuste de cada cuántos segundos queremos que haga la foto. Up, down significa para arriba o para abajo. Nos sirve para, si queremos montar la cámara al revés, para que grabe el vídeo al revés. Es bastante útil en ciertas situaciones. Spot meter es para medir la medición de luz. Loop Video Pro Tune, esto no sé exactamente lo que hace. Default at power up. Es el modo en el que inicia la cámara, puede ser vídeo, foto, ráfaga o timelapse. Luego tenemos sonido, que tenemos por ejemplo 100%, 70% o menos. Y estos son los ajustes con los que podemos jugar. Y es súper cómodo porque los vemos en el móvil y los podemos modificar mucho más rápido que jugando con la cámara. Yo ni siquiera me he aprendido cómo hacerlos con la misma cámara. Pero volvemos para atrás y tenemos otro botón que dice localizar cámara. Le damos y la cámara simplemente pita. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido porque pita tan bajito, bueno, y se enciende la luz roja en la cámara, pero pita tan bajito que prácticamente es muy difícil localizar la cámara de esta manera. Pero bueno, es una opción. Y esto es lo que podemos hacer. En ciertos modos, en teoría Lucas me dijo que mientras estamos grabando no se puede ver lo que grabamos en el vídeo. Sin embargo, si en algunos modos, cuando no utilizamos muchas fotogramas por segundo, sí que podemos ver mientras estamos grabando lo que está grabando prácticamente. Es importante saberlo, sí que podemos, pero no en todos los modos, porque claro, estamos hablando de una velocidad muy rápida y la cámara, pues igual el procesador no le permite tantas operaciones. Bueno, después de conectarnos, podemos controlar la cámara y como hemos visto,
Pues tenemos varios modos. Yo aquí me los tengo apuntados en la caja. Tenemos resolución 4K a 12 fotogramas por segundo. Ultra wide, lo que significa como fisheye, o sea, muy, muy ancha la perspectiva. Luego tenemos 2.7K a 30, 25, 24 fotogramas, ultra wide, 1440p, que es más grande que Full HD, a 48, 30, 25, 24 ultra wide, 1080, 60, 50, 48, 30, 25, 24 ultra wide, mediano y estrecho. Luego tenemos 960p, que no sé esto para qué sirve exactamente, cuál es este estándar para qué sirve, y graba a 100 o 48 fotogramas por segundo, ultra wide, 720 p, que graba a 120 fotogramas, 100 fotogramas, 60 fotogramas, 50 fotogramas, y tiene ultra wide, mediano y estrecho. Luego tenemos también WVGA a 240 ultra wide. Bueno. Las fotos las hace a 12 megapíxeles y 7,5 megapíxeles. Fotos en ráfaga de 12 megapíxeles, 30 fotogramas por segundo. Timelapse de medio segundo, 1 segundo, 2 segundos, 5, 10, 30 y 60 segundos de intervalo entre cada foto. La conectividad que podemos tener con esta cámara es vía el mando a distancia que se conecta por Wi-Fi, un móvil, Android, iPhone, iPad, tablet, Android, no sé si se puede desde ordenador, me parece que no. ¿Y qué más? Bueno, pues lógicamente vamos a querer ver algunas pruebas, ¿verdad? Todas las pruebas que os voy a mostrar en este vídeo son sin editar en cuanto a colores y ese tipo de ajustes. Sin embargo, algunas de las velocidades, por ejemplo, en algunos momentos. Grabamos a 120 fotogramas por segundo, entonces yo pongo en la pantalla a cuánto hemos grabado y a cuánto lo he puesto para crear este efecto. Es lo único que he cambiado. Entonces, vamos a ver estas pruebas. Las primeras son de mi pequeño viaje con mi novia a Cantabria y la verdad es que yo, acostumbrado de mi cámara réflex, grabé a 25 fotogramas por segundo en Full HD, pero tuve un problema. El problema fue que, como podéis notar, el efecto de rolling shutter es muy, muy exagerado. O sea, la imagen se mueve demasiado. Es verdad que yo me estaba moviendo, pero no me ha gustado nada lo que se conseguía. Sin embargo, si cambiamos las fotogramas por segundo, esto cambia totalmente. Pero claro, depende de lo que queremos hacer. Tal vez si queremos hacer algo de deportes, pues merece la pena una cantidad de fotogramas por segundo mucho más elevado. Entonces, pues no me ha gustado mucho la calidad que he conseguido, pero ha sido por mi culpa. Hemos ido a un pueblo, se llama Urbaneja de Castillo, de ahí hemos comprado algunas cositas. Luego hemos seguido hacia Noja, es un pueblo, bueno, ciudad pequeñita al lado de Santander, cerca de Santander. Hemos pasado ahí la tarde. Hemos cenado, hemos estado un poquito en la playa y luego pues nos fuimos para el hotel que lo teníamos en Solares. Era el Gran Hotel Balneario Solares. Muy buen hotel, por cierto. Vamos a ver, hay alguna grabación de con poca luz para ver cómo se comporta la cámara. Bueno, acabo de llegar a la habitación de mi hotel. Es una pasada, por cierto. Y llevo ya casi todo el día pues haciendo varios vídeos o fotos, incluso timelapse de pues donde he ido con el coche y todo esto. Así que bueno, pues nada, ahora estamos probando algo con muy poca luz, porque en realidad hay muy poca luz en la habitación. Y os las voy a enseñar. Es eso. A que mola.
A mí por lo menos me encantan los sillones, la mesa y la cama. Bueno, y los cuadros. Pero el tema es que hay muy poca luz en realidad. Así que, bueno, lo podéis ver prácticamente. Así que estamos probando cómo se va a comportar la GoPro con esta poca luz y si va a generar mucho ruido o no. ¿Qué más os muestro? Bueno, pues yo creo que más tarde seguiremos con algo más, con algo interesante también. Y mañana por la mañana jugaremos con otras cositas. Así que espero que os hayan gustado estos vídeos y ahora pasamos a otros. Bueno, después de esta grabación, habéis visto que, claro, yo mientras estaba grabando, pues no tenía ni idea cómo se graba, pero me he movido por la habitación para que cambie la luz, para ver diferentes enfoques y tal. Y la verdad es que no está nada mal. Hay un poquito de ruido, pero es que en realidad en la habitación hacía, o sea, era muy oscuro. Había ruido en la grabación, había también algo de, bueno, pues luces raras de diferentes temperaturas. Así que ahora lo que nos falta por probar son los modos en los que podemos grabar a muchos fotogramas por segundo y sacarle el máximo provecho a esta cámara. Pero antes de ir ahí, acordaros de cómo lo hemos controlado por el móvil, porque en realidad estas grabaciones las he hecho controlando la cámara con el móvil para ver cómo exactamente se vería la grabación en la pantalla del móvil y luego le doy a grabar y hago la grabación. Esto es muy importante y es una ventaja grandísima. Vamos a ver estas grabaciones. Bueno, después de haber visto esto, tal vez algunos os habéis preguntado antes cuando hemos hablado de las fotogramas por segundo. Por ejemplo, en 1080 hay 60, 50, 48, 30, 25 y 24. Y os podéis preguntar, ¿por qué hay tantos tipos y para qué sirven algunos? Porque, por ejemplo, de 48 no lo habéis escuchado nunca, igual. Bueno, os lo explico. Hay un estándar que es el PAL, que es para Europa, para la luz de Europa, por la frecuencia y todo esto. Y los fotogramas por segundo adecuados para grabación con luz artificial en Europa, por lo menos, es 25 fotogramas por segundo. Bien, pero si queremos hacer un slow motion, lo duplicamos esto por 2 y conseguimos 50 fotogramas por segundo. Sin embargo, en NTFS, me parece que era, que siempre me lío con esto, me parece que sí. Son 30 fotogramas las que tenemos que usar por segundo y esto por 2 son 60. Pero ¿de qué viene las 48 fotogramas? Pues es porque el look cinematográfico de un vídeo
es de 24 fotogramas por segundo y si queremos conseguir un slow motion pero con este look cinematográfico de 24 fotogramas por segundo, simplemente lo ponemos en 48 y luego lo reducimos por la mitad, o sea que rebajamos los fotogramas a 24 o la velocidad a medias y conseguimos 24 fotogramas por segundo y la velocidad exactamente a media. Es por eso. Esto es en 1080, en 720 es prácticamente lo mismo. Tenemos 50 y 100 para PAL y para NTFS, me parece que era NTFS, pero me lío con un sistema de archivos en los discos duros, así que puede que esté equivocado. Pero bueno, y el PAL, que es el PAL es de 50 y 100, o sea, 100 es el doble de 25 y el cuádruple de... Perdón, 100 es el doble de 50 y el cuádruple de 25, mientras que 120 es el doble de 60 y 60 es el doble de 30, ¿de acuerdo? Y este es el final de la review, pero en el siguiente vídeo, estar pendientes porque en el siguiente vídeo vamos a hacer un timelapse con Lucas, con esta cámara, y va a quedar chulísimo. Lo sé porque ya lo hemos hecho en realidad antes de hacer este review y lo voy a publicar no como siguiente vídeo, sino el siguiente. Pero el próximo va a ser de los accesorios que vienen con esta cámara, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo y quedaros para hacer las últimas tomas con muchos fotogramas por segundo. 120, por ejemplo. Hasta la próxima, chicos. Chao.